Mi nombre es Merari Yulisa Araujo Velázquez, curso el ciclo 1 en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Mi nombre es Génesis Yanira Martínez Mendoza y estoy cursando mi noveno ciclo de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Hola, mi nombre es Alejandra Marjorie Hernández Gómez. Actualmente me encuentro cursando mi quinto ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Mi nombre es Alicia Esther Echeverría Sorto. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo y Gestión de Base de Datos. Actualmente estoy en el ciclo 7. Mi nombre es Ana Ivet García Ulloa. Estudio segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Mi nombre es Natalie Saraí Rodríguez Silva. Actualmente me encuentro cursando mi ciclo número 1 en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Pues muchas veces es porque la sociedad construye como un prejuicio, a lo cual somete la idea de que las mujeres no podemos desarrollarnos en áreas de la tecnología. Creemos que estudiar área de tecnología significa programar siempre, y no es así, hay diferentes áreas, es el área de seguridad, de gestión de proyectos, y así hay demasiadas áreas. El hecho de que desde jóvenes las muñecas, solo cosas de cocina, hacen el estereotipo de una mujer que no es así, que una mujer no puede trabajar con robot, a desarmar una computadora. Algunos de esos estereotipos son que la matemática es difícil y que la mujer no puede desarrollarse en dicha carrera, o que la innovación y la ciencia no es para ellas porque no tenemos las capacidades. Pero claro que tenemos las capacidades, si el hombre puede, nosotros también podemos. Creo que muchas niñas no se motivan a estudiar carreras de tecnología por la falta de motivación. Nos hacen creer que debemos estudiar carreras que sean de cuido o cosas por el estilo, y eso nos hace creer a nosotras que no podemos superarnos y no podríamos estudiar una carrera de tecnología. Que es una oportunidad de estudio, ya que muchas a veces no tienen, o más bien no tenemos, la posibilidad de estudiar a nivel solo universitario, sino que nos inculca valores, aprendemos mucho y demostramos que las mujeres también podemos. Yo formé parte de la primera promoción que inició en octubre de 2016 y terminó en enero de 2017. Me ayudó a decidir estudiar la ingeniería y me dio como un cierto vistazo de lo que podría llegar a ver en todos los años de estudio. Fue una experiencia muy bonita compartir con tantas de las chicas, porque no todas somos de una misma institución. Cada una pertenecía a una área específica, contador, cosa de agricultura, de tecnología. Hacíamos un buen equipo entre todas. Aprender de redes, aprender de robótica. De niña siempre quise estudiar una carrera de ingeniería. Escuchaba muchas veces de que era difícil, entonces tenía miedo. Pero gracias al proyecto TecnoGirl, estuve un año en este proyecto. Me motivó a elegir esta carrera, ya que estando en el instituto no sabía aún qué carrera elegir. Invito, sí, así es, que también formen parte de este proyecto, que les ayudará mucho a crecer como persona, como profesional. A todas las que deseen formar parte de este proyecto, ya que siento que les puede dar un buen vistazo de qué sería estudiar una carrera en el área de tecnología. Formen parte de este programa, porque la tecnología, la innovación y el emprendimiento no es cuestión de género. Todos tenemos capacidades. La inteligencia no radica en ningún género. Si el hombre puede, nosotros también podemos. Les hago la invitación a todas las demás niñas que quieran conocer más sobre tecnología, que hagan parte de este programa.